Okay, for maintaining the conservative perception of this demonstration in here, yeah, the demonstration is gonna have to be in Spanish, okay? But in Aguada, I'm gonna be translating all the things about this demonstration, okay? Anyway, so into this kind of, yeah, so here, I'll be right back with you. Los dejo en sus manos, don Julio. Muchísimas gracias por recibirme. ¿Sí? Uh-huh. Yeah, you can dance around for here. Yeah, the rest of you. Pues buenas tardes, soy bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Bienvenidos a San Bartolo, Coyotepec. Aquí en esta población, pues nosotros nos dedicamos a lo que es la elaboración de las piezas de barro negro. Ahorita les vamos a dar una demostración, una explicación, cómo es el proceso para la elaboración de una pieza. Pues para empezar, el barro se extrae de una mina. Esta mina se encuentra ubicada aquí al pie del cerro. Y el barro se extrae de la... ¿Sí se las mostraron? ¿Sí les mostró la forma en cómo se extrae? Sí, pues el barro se extrae de esa forma. De allí hay que picarlo con unos mazos de madera para posteriormente ponerlo en contenedores con agua para que se vaya disolviendo bien bien. Ya que esté bien disuelto, se va a filtrar. Se va a filtrar por una coladera muy fina hacia un estanque. En la coladera pues va a quedar toda la impureza que trae, como son piedritas, raíces o basura. Y ya en el estanque va a quedar el barro finamente ya colado. En un lapso de 10 a 12 días se le va a evaporar toda el agua y el barro va a quedar en este estado para poder trabajarlo. No sin antes, este barro se tiene que amasar con los pies unas 2 horas para disiparle todos los grumos que contenga al final y también extraerle las burbujas de aire, porque a este barro si se le queda alguna piedra, alguna basura o alguna burbuja de aire, en el momento de la cocción la pieza se va a reventar. Por eso es que debe quedar completamente limpio para que no suceda esto. Pues ya teniendo preparado el barro, de aquí ya viene lo que es la elaboración de las piezas. Y para empezar con la elaboración de las piezas, aquí tenemos estos dos platos. Estos dos platos están hechos del mismo barro y esto es lo que hace para nosotros nuestro torno. Este es el torno prehispánico, es el torno zapoteco, y en este tipo de tornos nosotros seguimos elaborando nuestras piezas. Todo esto es debido a las características que tiene este tipo de barro, ya que con este tipo de barro las piezas no se pueden terminar de una sola vez. Cuando una pieza se hace normalmente, se tiene que ir haciendo en etapas, de manera que el barro vaya perdiendo humedad y vaya adquiriendo dureza. Por eso es que el proceso para la elaboración o terminación de una pieza es aproximadamente de 30 días. Debido a que este tipo de barro no se puede trabajar aquí al aire libre, ahorita nada más como demostración lo hacemos, pero cuando se trabaja normalmente se tiene que trabajar en interiores donde no haya corrientes de aire ni toque el sol, porque a este barro si le toque el aire y le toque el sol se reseca muy rápido y las piezas se agrietan o se parten. Por eso es que su proceso es un poco lento, porque todo el proceso debe ser en interiores para que no suceda esto con nuestras piezas. Y debido a estas características que tiene este tipo de barro, al no poder terminarse la pieza de una sola vez, por eso es que a nosotros no nos permite utilizar lo que es el torno de pedal, e incluso pues ahorita hay tornos eléctricos, pero por estas características pues el torno que más se adapta pues es el torno ancestral, que es el de los dos platos, y es el que hasta la fecha seguimos utilizando para la elaboración de nuestras piezas. La técnica que utilizamos para darle altura a nuestra pieza es la técnica que le llamamos nosotros la técnica del rollo. Se hacen estos rollos de barro y se le van agregando para ir dándole altura a nuestra pieza.
Mire, cuando se trabaja normalmente una pieza, esto es lo que se hace el primer día de trabajo. Se hace esto, lo que es este cilindro. Y aquí lo vamos a dejar que pierda humedad por 2 días. En el tercer día se le va a dar la forma redonda que tiene. Y para darle la forma redonda, aquí vamos a utilizar una herramienta que se hace también del mismo barro. Y por la forma que tiene esta herramienta, nosotros le llamamos media luna. Le vamos a agregar un poco de agua en el interior, de manera que nuestra herramienta pueda ir resbalando, moldeando la pieza y no se pegue con el barro. Esta es la herramienta, lo que es la media luna, y esta pieza está hecha del mismo barro. Y con esto nosotros le vamos a dar forma. Como les digo, esto se hace en el tercer día, de manera que el barro haya perdido un poco de humedad y haya adquirido un poquito de dureza. A esto nosotros le llamamos moldear la pieza. Se le va a dar la forma en el tercer día. Miren, ya que se le dio la forma a nuestra pieza, esta pieza la vamos a tener que dejar nuevamente que pierda humedad por 3 días más. En el sexto día le vamos a poner la parte superior, lo que es el cuello o la boca del cántaro. Se le pone hasta este día de manera que el barro haya perdido humedad y pueda soportar el peso del cuello. Porque, por ejemplo, pues esta pieza que estamos haciendo como demostración, pues la vamos a terminar, le vamos a poner el cuello o la boca. Pero esta pieza pues no lleva el proceso adecuado. Si esta pieza la dejamos acá después de terminarla, en un lapso de una media hora, esta pieza se va a empezar a agrietar y va a terminar por caerse solo. Como les digo, este tipo de barro pues no tiene la capacidad de resistencia para soportar su propio peso en el momento. Por eso cuando se hace normalmente una pieza, pues se tiene que ir haciendo en etapas. ¿Sí? Ahorita para agregarle el cuello, pues le vamos a poner este otro rollo de barro. Y ya para darle la forma que tiene el cuello o la boca de nuestro cántaro, aquí vamos a utilizar otra herramienta. Esta herramienta es un pedazo de piel, pedazo de cuero ya curtido. Y con este pedazo de piel, nosotros le damos forma a este cuello. Aquí también le agregamos un poco de agua, de manera que el pedazo de piel pues no se pegue con el barro y se le pueda moldear el cuello. Este es el pedazo de piel, pedazo de cuero ya curtido, y con este pedazo de piel le vamos a dar forma al cuello o la boca del cántaro, de esta manera. Mire, pues de esta manera es como es la. De esta manera es como es la elaboración de una pieza. Hasta acá serían 6 días en el proceso normal. Posteriormente se tiene que ir dejando que pierda humedad esta pieza. Después de los 10 a los 12 días, le vamos a emparejar la parte exterior
Para emparejar en la parte exterior, aquí vamos a utilizar esta otra herramienta que nosotros conocemos aquí como la jícara o el bull. Con este pedazo de jícara le vamos a ir quitando todos los bordes del exterior, de manera que nuestra pieza vaya quedando un poco más pareja, más uniforme. Pero esto es después de 10 a 12 días que el barro haya perdido humedad, para que se le pueda dar con un poco más de presión y nuestra pieza vaya quedando más pareja. Pero ahorita se le hace para que puedan ver de qué manera se va haciendo el proceso. Esto es después de 10 a 12 días. Después de los 15 días, ya que el barro haya perdido más humedad, esté más consistente, es entonces cuando se le va a hacer la decoración. La decoración consiste algunas veces en lo que es grabado como esto. La otra técnica es pastillaje o relieve. Pastillaje o relieve, pues son las figuras, los diseños que se le ponen montados. Y aquí les van a mostrar cómo se hace lo que le llamamos nosotros la técnica del calado. El calado son las perforaciones, los cortes que se le hacen en nuestras piezas. Se van haciendo uno por uno. Qué bonito.